Durante nuestra entrevista con Juan Luis Uccelli le preguntamos acerca de si somos competitivos a nivel internacional hoy con el precio que tenemos en la Argentina respecto de los valores de la carne de cerdo. Quizá esto pueda proyectar una nueva iniciativa tendiente a desarrollar más mercados de exportación y a recuperar algunos de los que ya teníamos. Con los aumentos de esta semana llegamos a $1.20 y en el mundo el país más que más barato tiene es Brasil con $1.36. O sea, estamos con un margen todavía por arriba y estamos con $1 atrasado, por lo menos por lo que dicen todos los que son exportadores. Razón por la cual, si hay un cambio en el dólar, vamos a seguir muy competitivos, más allá que nuestros costos son dolarizados también, pero creo que podemos ser muy competitivos. Y este año el tema de la exportación, que ya lo vimos en junio, que se abrieron algunos mercados, se abrieron no, se recuperaron algunos mercados que estaban abiertos pero no se atendían, como China, salieron varios contenedores para China, y yo creo que eso empezó a cambiar también la posibilidad de empezar a exportar más y este año mejorar lo que se hizo el año pasado y el año anterior y empezar de vuelta al ritmo de ser exportadores de carne de cerdo, aparte de grandes consumidores de carne de cerdo en el mercado local. ¿Qué incidencia puede tener en el mercado interno teniendo en cuenta que seguimos cobrando nuestros sueldos en pesos? Yo creo que hay un espacio para que el cerdo suba, que es ese espacio que perdió en demasía de enero a ahora. O sea, hoy la media res tendría que estar 1.800, 1.900 pesos, que sería un cerdo de 1.300, 1.350. Y con una devaluación, hay que ver el porcentaje de devaluación. Claro. Puede ser un 5, un 10, un 20, un 30, un 50, un 100. O sea, eso no lo sé. Claro. Pero si el porcentaje de devaluación es acotado, yo creo que va a ser absorbido. Y obviamente, nosotros después vendimos en pesos. Y la gente cobra en pesos. Pero creo que vamos a seguir siendo competitivos. Porque lamentablemente lo que sí va a suceder ante una devaluación, que la carne vacuna va a subir porque tiene un mercado externo competitivo y vamos a exportar. Estamos exportando mucho y vamos a exportar más carne vacuna. Eso no cabe ninguna duda. Estamos en 42, 43 kilos de consumo de carne vacuna en baja y el cerdo está en alza. Nosotros cerramos en junio con 22 kilos. Habíamos empezado el año con 21 y uno dice, ¿un kilo qué es? Nada, un kilo en medio año, que si uno lo lleva al año son 2 kilos, es un 10% de crecimiento. O sea, es bastante en un contexto donde no todos los sectores crecieron, mejor dicho, todos los sectores se redujeron en la oferta y el sector porcino aumentó su producción. Me parece que es. Y lo aumentamos de dos formas: por más cabezas, porque producimos más cabezas, pero también producimos más kilos por cabeza, entonces hay más oferta de carne para la gente. Con esta realidad, ¿qué proyección se puede hacer respecto de los meses que vienen, ingeniero? Ya estamos saliendo del pozo, ya hace dos meses que íbamos hablando que teníamos que salir del pozo, pero después nos encontramos con barro al fondo del pozo y se nos pegaban las botas y no podíamos salir. Yo creo que ya esta semana empezamos a hacer pie y empezó a subir el precio del cerdo y creo que vamos a salir del pozo y veo, vuelvo a repetir, una segunda parte del año buena a muy buena. Y si es buena, vamos a salir empatados este año. Y si es muy buena, vamos a tener un año favorable en el contexto de los 12 meses. Y yo apuesto más a la segunda. Creo que va a ser un año interesante. No lo veo así a nivel país, pero sí a nivel del sector porcino. Lo veo como un año de recuperación, y tanto para el mercado local como para la exportación. O sea, soy muy optimista con el sector porcino. Como siempre lo fui, o sea, no entendía por qué estuvimos 6 meses tan mal, que no se correspondía estar 6 meses tan mal. Empezamos mucho antes los problemas, normalmente se empiezan en abril y este año lo empezamos en enero, por eso hicimos 6 meses, si no normalmente son 3 meses malos y este año tuvimos 6 meses, claro. Pero bueno, ahora salimos y vamos a ir para adelante.